Muy buenas tardes. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y el Instituto Electoral del Estado de México les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro Control de Convencionalidad y Convergencia Interpretativa. A continuación, me es muy grato presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidium. Le damos la bienvenida al autor de esta obra, de quien me voy a permitir leer una pequeña semblanza curricular. Saúl Mandujano es maestro en Derecho Electoral, ha sido magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de México, magistrado numerario en el mismo tribunal, asesor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario particular de magistrado adscrito a la Sala Regional Toluca, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la misma sala, consultor del antes IFE e investigador residente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito numerosos libros, artículos y reseñas en materias jurídica y electoral. Le damos la bienvenida al maestro Saúl Mandujano Rubio. Enseguida, presentaremos a cada uno de nuestros distinguidos comentaristas, de quien también daré lectura a una pequeña semblanza curricular. César Astudillo es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de libros propios, así como coordinador o compilador de diferentes obras. En noviembre de 2013, el gobierno del Estado de Guerrero le confirió el Premio Estatal al Mérito Cívico Eduardo Neri, entre otras distinciones que ha obtenido. Le damos la bienvenida al doctor César Astudillo. Miguel Carbonell es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, autor de más de 65 libros y coordinador o compilador de otras 53 obras. Ha recibido varios premios y reconocimientos en México y en el extranjero por sus aportaciones académicas al campo de la ciencia jurídica. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Carbonell. De manera muy especial, agradecemos la presencia en este evento del público interesado que hoy nos acompaña. A continuación, cedo el uso de la palabra al autor de esta obra, el maestro Saúl Mandujano. Muy buenas tardes. Si me permiten, quisiera empezar, Miguel César, con algunos agradecimientos. Primero, a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, mi escuela, al director, al doctor Manuel Martínez Justo, su hospitalidad. Yo pensaba hacerlo en un auditorio con para 125 personas. Y él me comentó, viene Miguel y viene César, creo que tienes que hacerlo en un auditorio más grande. Y me parece que es el más grande de Acatlán. Y el poder de convocatoria de estos dos grandes comentaristas es evidente. Al Instituto Electoral del Estado de México, coeditor de la obra, una obra que publicó Tirano Blanche, salió apenas el viernes de la semana pasada. César, gracias. César me acercó con este editorial para que lo pudiéramos publicar. Y el IEM, amablemente, quiso coeditar la obra. A mis compañeras y compañeros consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de México, al consejero presidente, a las consejeras, a los consejeros electorales. Le quiero agradecer también a mis maestros. He visto a varios profesores aquí que hemos sido compañeros en la FES Zacatlán. Gracias por su compañía, a mi familia, mis hermanos, Pati Martínez Kranz, una amiga fraternal de muchos años. Gracias, Pati, por acompañarme. A mis alumnos que están aquí, muchos de ellos, también gracias por su compañía. Y de manera muy particular quiero hacer un reconocimiento, porque este libro se escribió en pleno proceso electoral. Y no es fácil en un proceso electoral robarle tiempo al proceso y escribir un libro
Yo hice lo contrario, yo le robé tiempo al libro y atendí un proceso electoral. Y gracias a mis asesores, a Nayeli, a Benny, a Quique, bueno, yo no sé por qué a Quique le agradezco, llegó cuando ya estaba terminado el libro, pero en fin, se lo debo de agradecer. Y de manera muy especial a Pati. Pati, yo te comentaba que este libro se trabajó con disciplina, pero con mucha tranquilidad. Y la tranquilidad me la dio tu compañía y tu apoyo en la elaboración del libro. Pati, muchas gracias. Y si me permiten, vamos a empezar una charla sobre de lo que trata el libro, porque alguien me ha preguntado por qué le pusiste así al libro, como que no dice gran cosa. Control de convencionalidad y convergencia interpretativa es un título un poquito complicado. No es fácil para la gente que se aproxima al derecho a entender de lo que habla el libro. Y para entenderlo bien, yo pensaba en dos grandes comentaristas, porque es un libro que tuve muchas ganas de escribir hace varios años. Y esos grandes comentaristas son Miguel Carbonell, César Astudillo. En el libro ustedes notarán que cito frecuentemente a Miguel y a César, porque son autores obligados para cualquiera que lee un texto de derecho, pero sobre todo para los que escriben un texto de derecho. Y quiero empezar con una charla, para que nos vayamos familiarizando con el libro, con una pregunta a César. Estas sí son espontáneas, César. Esas preguntas son más espontáneas que las de 100 preguntas de las elecciones. ¿Sí? Y la primera pregunta es la siguiente. Cuando yo enseñé Derecho Internacional ahora, lo enseñamos de manera distinta a como se enseñaba hace 10 años. Porque uno hablaba de tratados y parecía que el tratado era algo muy lejano con lo que nosotros no íbamos a tener jamás contacto. César escribió un libro sobre el bloque y el parámetro de constitucionalidad. Es un libro muy completo. Yo lo leí, lo he comprado como 3 veces porque me lo han robado 2 veces el libro. Y en el libro de César se habla cómo se incorporan los tratados al derecho mexicano. Y el libro que yo escribo comienza en un primer capítulo, Miguel hablando de cómo se integra el bloque de constitucionalidad. Me parece que es importante que el lector entienda cómo los tratados se incorporan al derecho mexicano. Y la primera pregunta que le haría a César es, César, ¿nos puedes describir qué es el bloque de constitucionalidad y cómo se incorporan los tratados a este bloque de constitucionalidad? Gracias, Saúl. Claro que sí. En primer lugar, agradezco la deferencia, la oportunidad de estar en la FES Acatlán, compartiendo este escenario con mi querido amigo Miguel, con mi querido amigo Saúl y con todos ustedes. Gracias por la oportunidad. Yo creo que para adentrarnos a la pregunta que formula Saúl, creo que hay que hacer un antes y un después. Yo creo que el antes, y tiene que ver mucho con la forma como aprendimos, estudiamos en su momento el derecho, era un divorcio entre los tratados internacionales y el ordenamiento jurídico mexicano. Porque si bien formaban parte, tardamos en advertir cuál era no solamente su función dentro del ordenamiento jurídico, cuál era su posición dentro del sistema de fuentes del derecho, cuál era particularmente la relevancia de un específico tipo de tratados, que eran los tratados que integral o parcialmente reconocen derechos humanos. Todo eso tardamos y por eso en el antes básicamente el papel de los tratados fue menor, además porque la perspectiva bajo la cual nos asomábamos a tratar de ubicar las fuentes del derecho en el orden jurídico de nuestro país, se basaba inicialmente en el principio de supremacía constitucional que encumbraba a la Constitución y a partir de ahí íbamos posicionando las otras fuentes del derecho. La Suprema Corte de Justicia, como está reseñado en el libro, que debo de decir, permítanme esta cuestión, lo escribió Saúl y también le puso el título, porque después vimos que hay quienes lo escriben y no le ponen el título. Entonces lo escribió y él le puso el título, qué bueno. Pero en una parte retoma la sentencia de la contradicción, la resolución de la contradicción de tesis 293 de 2011, y es la propia Corte la que hace también esa reseña de cuáles habían sido las aproximaciones a que
en relación al papel, al lugar que tienen los tratados internacionales. Ahí se reseña básicamente que hay tres ejercicios previos, en 92, en 99, en 2002, pero en donde la Corte se aproxima justamente teniendo como elemento de referencia el principio de supremacía, en donde siempre pone a la Constitución en como la norma fundante del ordenamiento, y en donde a partir de ahí empieza a desentrañar cuál es el papel, cuál es la posición de las demás fuentes. Hay que decirlo, es un tema que ha sido muy estudiado, pero en donde todavía no hay plena coincidencia entre los autores al referir el significado del artículo 133 constitucional. Hay quienes refieren que no solamente expresa la cláusula de supremacía, sino que estructura el sistema de fuentes, y hay quienes dicen que no lo estructura, sino que básicamente hace una referencia a un tipo determinado de disposiciones, pero que no determina propiamente su posicionamiento dentro del esquema jurídico mexicano. Por eso es que en la primera resolución, todavía lo que hace la Corte, es decir, que los tratados y las leyes federales en ese entonces tenían el mismo, se ubicaban en la misma posición normativa. Después tuvo una segunda en donde ya generó esta mayor proximidad de los tratados internacionales hacia la Constitución, pero sobre todo en la que interesa y en donde es la y en donde se encuentra el cambio de concepción en relación al papel de los tratados internacionales, es precisamente la 293, a partir de dos criterios contradictorios de tribunales colegiados de circuito, que derivan ya también, una vez que estaba vigente la reforma de derechos humanos de 2011, y en donde, a partir de algunos antecedentes, la Corte reivindica con fuerza también, a partir de su aproximación, que en nuestro ordenamiento jurídico mexicano hay dos fuentes primigenias de los derechos humanos: la fuente estrictamente constitucional, los derechos que están dentro de la valla perimetral de la Constitución, los derechos escritos directamente, y después también todos los derechos que forman parte, que se encuentran reconocidos en los tratados internacionales. Lo significativo, y eso lo reseña muy bien Saúl, es que la Corte sale del principio de supremacía justamente para darle cohesión a ese catálogo de derechos, y aun cuando en el proyecto inicial presentado por el ministro Saldívar le llamaban directamente bloque de la constitucionalidad, después en los debates en la Corte justamente vimos que este concepto de origen francés y que después circuló jurisprudencialmente en varios países europeos, de Francia pasó a España y después está presente en muchos otros, en muchos otros países, se fue consolidando, pero aquí tuvimos que cambiar la idea, al final quedó parámetro de la regularidad constitucional, pero lo que evoca es lo mismo, lo que evoca es que cierto tipo de tratados, porque en ese punto reside la diferencia que advierte la Corte. La Corte en algún momento, y eso para todos aquellos que se dedican también al litigio es algo relevante, la Corte en algún momento se plantea, dice, ciertamente yo he analizado cuál es la posición de los tratados internacionales en relación a la Constitución y a las otras fuentes del derecho, pero ahora hay una diferencia, y esa diferencia me permite establecer una nueva forma de analizar el tema y de darle solución. Dice la Corte, nunca me habían venido a preguntar cuál era la posición de un específico tipo de tratados internacionales, aquellos que integral o parcialmente reconocen derechos. Me habían preguntado la posición de los tratados en general, pero no de estos en particular, y eso le permite hacer esa construcción a partir de la cual, repito, reconoce que hay dos fuentes primigenias y sobre todo que esas fuentes hacen descender una serie de derechos a un catálogo integral de derechos que ya no se relaciona en términos jerárquicos, sino a través de los principios, de los criterios de interpretación, y ahora da lo mismo que tengamos un derecho fundamental expresamente en la Constitución y derechos
en los tratados internacionales, porque ya no hay ninguna diferencia entre ellos. Tenemos que utilizar las herramientas de la hermenéutica constitucional para ver la forma como se relacionan, y eso es lo importante. Muchas gracias, César. Menciona César Miguel la manera en que la Corte se fue aproximando al derecho internacional y narró de manera muy breve estas etapas en que la Corte va incorporando los tratados al derecho interno, quizá no en un tema de una jerarquía de fuentes, como lo dice en el 133, pero él resuelve una contradicción de tesis, la 293, parece que la Corte se aproxima bien al derecho internacional. Pero luego la misma Corte, Miguel, saca en una nueva postura interpretativa un tema relativo a las, por ejemplo, al diálogo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo te quiero preguntar, para dar un poquito pauta a entrar al control de convencionalidad, Miguel, tu opinión sobre si la Corte se aproxima de manera correcta y sin titubeos al derecho internacional, o la Corte sigue titubeando y se aproxima de manera, digamos, muy errática al derecho internacional. Miguel, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un verdadero privilegio, antes de contestar la pregunta, para mí es un verdadero privilegio estar aquí en la FES Acatlán. Agradezco a Saúl Mandujano esta oportunidad. Saludo con aprecio y con afecto a mi querido amigo César Astudillo y a todas y todos ustedes. Para mí es como digo, un privilegio, porque yo soy como muchos de los aquí presentes, como el autor egresado también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues yo cuando vengo a Catlán o cuando voy a Aragón, por ejemplo, pues realmente para mí es un regreso al alma mater, ¿no? Me siento parte cuando veo a tantos alumnos, a tantos estudiantes. Recuerdo con emoción mis días de estudiante y sé por lo que están pasando y lo que estarán seguramente sufriendo y lo que les tocará sufrir. Y qué bueno, aprovechenlo porque además pasa muy rápido. Pero déjenme también decirles que el libro de Saúl Mandujano, porque una presentación tiene que hacer referencia al contenido, como ahora con sus preguntas tan bien planteadas nos está invitando a hacer Saúl, pero una presentación también tiene un propósito fundamental, que es que la gente compre el libro. Así que yo, si fuera ustedes jóvenes, compraría el libro. ¿Y por qué lo compraría? Porque yo creo que César Astudillo les acaba de dar una pista fantástica. El derecho, déjenme ponerlo en una sola frase, el derecho ya no es lo que era. ¿Les han contado de la pirámide kelseniana? Desde que uno entra, ¿cierto? El primer día de clases, antes de decir buenos días, te dicen, aquí está la pirámide. Entienda usted el derecho, así es. Bueno, jóvenes, pues no sé si es una buena noticia o una mala noticia, pero esa pirámide kelseniana hoy no existe más. Sí, van a decir, este señor, ¿qué está haciendo aquí? Nos está desmitificando todo. Lean el libro de Saúl y lo van a entender. Hoy lo que tenemos es, ya el doctor Astudillo lo mencionaba, es un bloque. Y yo creo que el tema y el título del libro de Saúl estuvo muy bien elegido, porque hoy tenemos una convergencia interpretativa y tenemos una pluralidad interpretativa y tenemos unas dinámicas del derecho que antes no teníamos. Los que estudiamos hace unos años, y aquí hay varios, no quiero señalar, pero hay varios que estudiamos hace unos cuantos años, pues estudiábamos con la Constitución y ya, en la materia que antes se llamaba, creo que ya no se llama, pero antes se llamaba garantías individuales, pues ¿qué nos enseñaban? La Constitución. Si hoy a ustedes les enseñan la Constitución, jóvenes, solamente la Constitución, déjenme decirles que les están pasando solamente una parte de la película, porque la película es mucho más amplia que la Constitución. ¿Qué abarca? Los tratados internacionales de derechos humanos que integran ese parámetro, que integran ese bloque que ha sido definido, por supuesto, por la Suprema Corte y que Saúl analiza en toda su extensión. De tal suerte que, antes que contestar la pregunta, quiero manifestar mi emoción por estar aquí y la importancia de que lean este tipo de textos. Este tipo de textos son los textos del nuevo derecho. Ustedes seguramente por su edad todavía no sé si lo sepan o lo alcanzan a advertir, pero en México hubo un cisma, hubo un rompimiento, hubo un antes y un después, en términos de la teoría jurídica y en términos del derecho constitucional
y en términos de la propia normatividad. No voy a poner fechas ni voy a decir nombres, ya será tarea de cada uno investigarlo, pero creo que obras como la de Saúl Mandujano reflejan una visión del nuevo derecho, de la comprensión que se tiene que hacer, de la forma en que nos aproximamos al fenómeno jurídico y de la forma en la que trabajamos en la práctica. Porque una cosa que enriquece mucho el libro y que a mí particularmente me gustó y felicito por ello a Saúl, es esta permanente atención que hace en los diversos capítulos de la obra Saúl Mandujano a la forma de aplicación práctica en el terreno electoral, que es al que pues él se dedica y es el que le gusta, pero hay muchos terrenos, la aplicación práctica del control de convencionalidad. Es decir, Saúl Mandujano nos pone en evidencia en su obra que el control de convencionalidad no es una cosa teórica, no es una cosa académica, no es una cosa para dar conferencias o para explicar en las clases, que también lo es, sino que sirve, amigas y amigos, y aquí está lo importante quizá de lo que podríamos decir esta tarde, sirve para ganar casos en la realidad, sirve para ser mejores abogadas y mejores abogados. Y esto es muy importante, y por eso también hay que felicitar al autor, por elegir temas enjundiosos, temas profundos, temas, porque de repente uno se encuentra con libros que sí, son libros buenos, pero que tratan el tema aquel que está ahí en el último rincón, ¿verdad?, que le interesa a 5 especialistas. En cambio, el libro de Saúl le pone una repasada impresionante a nuestra forma de concebir el derecho. Entonces, pues, muchas felicidades por eso. La Corte se aproxima, ahora no quiero evadir la pregunta, porque bueno, y todo esto sí, pues, le está dando vueltas a la pregunta. A ver, dice Saúl, la Corte se ha aproximado bien o mal, o todavía titubea. Si nosotros vemos las votaciones, porque fueron varias, de la 293, pues no cabe más que convenir, creo yo, en que tenemos una Corte dividida. Tenemos una Corte dividida en donde todavía hay una serie de ministros que siguen viendo el derecho, porque ellos de este nuevo derecho, pues parece que todavía no se enteran mucho, que siguen viendo el derecho como se veía hace 40 años o 50 años, que todavía se formaron con aquellos antiguos libros, lo cual no está mal, porque todos nos formamos con esos libros, nada más que el problema es si los superaron o no, y parece que hay algunos ministros que no los superaron. Y entonces hay otros que llegaron, y aquí sí voy a poner nombres, Saldívar, Cosío, Sánchez Cordero, en su momento cuando estuvo, Juan Silva, Fernando Franco a veces, ¿no?, digamos en una posición más intermedia, etcétera, que sí traen las coordenadas y la lógica del nuevo derecho y que están dispuestos a reconocer esta preeminencia. Pero, por ejemplo, literal tomado de la versión estenográfica de las discusiones de la 293, un ministro dijo en plena sesión, ahí en el canal judicial, en vivo, lo vimos, yo no estoy de acuerdo con que se le dé preeminencia a los tratados internacionales de derechos humanos porque eso vulnera la soberanía nacional. ¡Wow! Hagan de cuenta que estábamos releyendo a Hobbes 400 años después. Oye, este señor no, o sea, pasó por Hobbes, ciertamente, pues se quedó ahí. Se quedó en Thomas Hobbes, en el Leviatán, en esa concepción de la soberanía. Oiga, ¿y qué? ¿Y todo lo demás? ¿Qué pasó? Y el mundo de la globalización y el siglo XXI y el Estado mexicano firmando tratados, reconociendo cortes interamericanas, mandando magistrados a San José. ¿Todo eso qué pasó, señor ministro? Vulnera la soberanía. ¿What? Entonces, a la pregunta de Saúl, ¿tenemos una corte dividida? Sí. ¿Tenemos una corte titubeante? Sí. Y eso es muy preocupante, porque ¿qué va a pasar ahora? ¿En noviembre sale Cosío? ¿En marzo hay una nueva vacante? Sí, fíjense nada más, en los primeros 6 meses, en los primeros 4 meses del próximo gobierno, el presidente que saldrá electo en la jornada electoral del 1 de julio, tendrá que mandar 2 ternas. Esperemos que solo 2, ¿no? Quién sabe si por ahí pudiera haber otra vacante, pero mínimamente 2 ternas que tendrán que venir a cubrir los huecos del ministro Cosío y de la ministra Luna Ramos, que han sido en su respectiva aproximación a estos temas punteros, uno del lado garantista y, digamos, de avanzada, y la otra del lado conservador y de la retaguardia del pensamiento jurídico. Pero ahí están, jugando un papel importante. Entonces yo les diría que tenemos que poner atención a esto, jóvenes, tenemos que ponernos las pilas, porque, repito,
Esta es la nueva concepción del derecho, no es una moda, no es algo académico, llegó para quedarse y con eso se ganan juicios. Y aunque el libro está, repito, por cuestiones obvias, por la natural formación y el currículum impresionante que el autor tiene en materia electoral, está centrado en cuestiones electorales, en sentencias de la Sala Superior, de las Salas Regionales, etcétera. Pero quiero decirles que la temática que abarca Saúl en las páginas de su obra es una temática que se transmina todo el derecho. De tal suerte que si ustedes no están, digamos, particularmente familiarizados o no quieren ser especialistas en derecho electoral, si quieren litigar derecho civil o derecho mercantil o derecho penal o derecho familiar o derecho medioambiental, se van a encontrar con este tema. Este tema no se puede evitar. Este tema está en todas las ramas del derecho. No es propio de lo electoral ni es propio de los derechos humanos. Ahí está. Y se ganan litigios también con control de convencionalidad, mercantiles, por ejemplo. Todo el tema de usura ha sido un control de la prohibición de usura. Es decir, esta idea de que los jueces están bajando intereses, eso pasa en la práctica. Tú firmas un contrato en donde fijas una tasa de interés del 10% mensual, llega ese tema a juicio, los jueces agarran y dicen, esto es usura, para abajo la tasa. Oiga, pero somos dos adultos, firmamos, estamos de acuerdo, no hubo violencia, no hubo dolo, ¿no? Como decían, en el consentimiento, ¿no? Para abajo. Tú no puedes ni queriendo poner una tasa del 10% de interés mensual, porque eso constituye usura, así lo ha definido la Corte, la contradicción de tesis 350 de Diagonal 2013. Entonces, vean cómo es un tema de enorme relevancia y tenemos, por supuesto, que estar informados como lo que nos permite hacer este fantástico libro que presentamos el día de hoy. Se nota quién es el favorito del señor que está en la cabina, Miguel, porque ya nos apagó el micrófono a César y a mí. Entonces, te quiero agregar dos agradecimientos. Uno, al secretario ejecutivo del Instituto Javier, al ingeniero Javier López Corral. Gracias, muchas gracias por tu apoyo, Javier. Sabes que tienes mi aprecio incondicional. Al prólogo, Miguel, porque yo omití hablar del prólogo, pero es un gran prólogo el que le hace Alfonso Herrera al libro. Creo que aquí estuvo una gran combinación. Él en el prólogo dice que el libro lo hace reflexionar. Yo creo que el prólogo hace reflexionar sobre el libro. Es un gran prólogo de Alfonso. Alfonso no está aquí, seguramente nos va a escuchar pronto. Alfonso hizo un gran trabajo con un prólogo muy creativo y que explica perfectamente lo que has dicho, Miguel, la manera de exponer el nuevo derecho, que es un derecho interesante. Y mencionó Miguel algo que es el control de convencionalidad y vamos ya entrando en materia del libro. Empezamos con un bloque de constitucionalidad que explica César. Miguel habla de esta manera en que la Corte, integrada de manera muy dispareja, por así decirlo, se aproxima, pero no de manera decidida, al derecho internacional. Pero César, empezamos a aplicar tratados a casos prácticos. Mi pregunta sería, César, si nos ayudas a explicar qué es en realidad el control difuso de convencionalidad, porque es un tema muy sustantivo del libro. Entonces, con tu experiencia y con tu enorme capacidad académica, yo te pediría si nos explicas qué es ese control difuso de convencionalidad. Gracias. Bueno, claro que sí. Pues, el control de convencionalidad que puede ser difuso o concentrado es un pariente, es un hermano de lo que conocemos y lo que ahora nos puede haber quedado más próximo, que es el control de convencionalidad, porque se trata de realizar un análisis, una confrontación para ver si las disposiciones de derecho nacional, cualquiera, leyes que estén en leyes, en códigos, en conjunto de fuentes internas, son compatibles con las disposiciones que se encuentran reconocidas en los tratados internacionales. Aquí interesa puntualizar básicamente los de derechos humanos. Y entonces, esto, cuando estamos en presencia de que un poder público, una autoridad, tenga que aplicar una norma de derecho interno, el control de convencionalidad lo obliga a, previo a esa aplicación, verificar la compatibilidad, la conformidad o la regularidad, para utilizar la forma como se aproxima la Corte,
la regularidad jurídica de una disposición o de un acto bajo un parámetro, eso sí, establecido fundamentalmente por tratados internacionales, con una posición específica de la Convención Americana, pero no exclusivamente. Por eso es un hermano del control de convencionalidad, porque con el control de constitucionalidad, porque en dicho control hay que hacer una operación similar antes de realizar un ejercicio de aplicación de una norma o para verificar la regularidad de un acto de autoridad en el control, ahí sí, interno de constitucionalidad. Los poderes públicos están obligados a realizar una verificación similar, pero en relación con la Constitución. Eso también ha cambiado porque ahora estos son dos controles que, al menos desde el punto de vista académico, hay que tratar de inicialmente separarlos para encontrar sus diferencias, pero que hoy no pueden ser separados porque son justamente controles que se imbrican recíprocamente. Hoy en día no es posible realizar un control de constitucionalidad sin realizar también un control de convencionalidad, justamente porque el bloque de constitucionalidad obliga a ello. Recordemos que en el bloque vamos a encontrar derechos de distintas fuentes. Hoy por la mañana tuve ocasión de referir, por ejemplo, el caso del derecho a la protección de datos personales. El derecho a la protección de datos personales se encuentra en dos disposiciones de nuestra expresas del texto constitucional, el artículo 6 y el 16, pero esto es reciente, es 2007-2009, pero si nosotros vemos el referente de los tratados, vamos a encontrar que la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana o en la Convención de Derechos de los Niños, ya se encontraban reconocidos esos derechos, ese mismo derecho. En ese sentido, ahora lo que importa es justamente tener presente que esos derechos están conviviendo en este bloque de constitucionalidad y que cualquier poder público a la hora de resolver un caso concreto tiene que realizar ese control integrado. Para efectos, repito, académicos vale la pena tener cierta distinción, pero para efectos prácticos, como decía Miguel en este punto, ya no hay que tener también esa distinción. Tal vez el único elemento que hoy en día hay que destacar es que el control de convencionalidad tiene dos ámbitos. El ámbito interno, que es propiamente este al que me he referido, pero después tiene un ámbito externo. Y el ámbito externo sí estamos hablando de un control de tipo concentrado que reside exclusiva y excluyentemente en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ámbito externo. Ámbito interno, todos los poderes públicos, con preponderancia, hay que decir, porque la jurisprudencia ha venido reconociendo esto, con preponderancia de aquellos que tienen la función jurisdiccional, estén integrados a los poderes judiciales o no estén integrados, de tal suerte que hoy, justamente como una obligación que deriva de la suscripción de los mismos tratados internacionales, los estados se obligan a reconocer y respetar lo que han firmado en materia de, en este caso, de derechos humanos en los tratados y a verificar justamente que ningún acto interno tenga como propósito vulnerar esos derechos reconocidos. En este sentido, sí, es diferente la forma como cada uno de los estados que firman esos tratados asumen este control, porque ahí sí tiene que ver el modelo de control establecido al interior del país. En eso han puesto particular énfasis, por ejemplo, los ministros Saldívar y Cossío. ¿Por qué? Porque también nosotros, por mucho tiempo, derivado de un referente jurisprudencial de la Corte, no se encontraba permitido el control difuso de constitucionalidad, de tal suerte que los jueces ordinarios, sobre todo, no tenían esta capacidad, con lo cual, ahora que se abre la ventana del control de convencionalidad, es una ventana que ha costado trabajo también empezar a culturizar a los jueces porque no traían la práctica previa del control difuso de la constitucionalidad y los dos son muy cercanos. Estamos en ese proceso, estamos en esa fase de implementación, fase de aprender a hacerlo porque el control difuso tiene sus peculiaridades.
Algunas ya han salido y se han reflejado en jurisprudencias. Por ejemplo, la pregunta esencial: ¿en qué momento hay que realizar ese control? Porque todos los procesos tienen una fase inicial, una fase intermedia, una fase final, y entonces todavía no queda claro. Y si a esto le agregamos que la Corte también ha reconocido a partir de los precedentes de la Corte Interamericana que ese control no solamente debe ser difuso, sino de oficio, también ahí se nos abre otra ventana de en qué momento el juez, si no se lo pide a alguna de las partes, tiene de oficio que abrir ese expediente del control. Esa parte todavía está no muy clarificada, porque a veces hay que hacerlo al inicio, en la fase de admisibilidad, justamente porque hay normas procesales que obstaculizan el acceso a la jurisdicción y sobre ellas ya se puede realizar el control de convencionalidad. A veces es en la fase intermedia, en materia del análisis de las pruebas aportadas por las partes o la que el propio juez puede ordenar en algunos tipos de procesos específicos, pero con frecuencia se tiene idea de que el control se aplica en la fase conclusiva, a partir de las normas que le van a servir al juez para resolver en uno u otro sentido el caso que está resolviendo. Hay un expediente abierto y estamos justamente analizando todos estos temas que afortunadamente salen a la luz a partir de textos como el de Saúl. Muchas gracias, César. ¿Sí se escucha? Ya. Bueno, Miguel, comentó César algo que me parece importante. Dice César, el grado de control de convencionalidad. Y yo diría también, Miguel, la intensidad del grado de control de convencionalidad. Porque no es lo mismo un control de convencionalidad en una sede administrativa que en una sede jurisdiccional. Voy a ponerte un caso. En materia electoral, mis compañeros consejeros, ahora aquí está el magistrado Gerardo, Carla, que le sabe mucho de esto. Carla, bienvenida. A veces nosotros vemos que la norma pone una limitación que pudiera resultar excesiva para el ejercicio de un derecho. Voy a anticipar el caso de los candidatos independientes, que va a ser un tema del que podríamos hablar en unos minutos más. Por ejemplo, el porcentaje que requieren los candidatos independientes para poder ser postulados. Si es el 3% de la lista nominal, si es el 5% en algunos casos, si lo debemos bajar o no. Entonces, le llega a la autoridad administrativa un tema para el ejercicio de un derecho político electoral, y la autoridad puede llevar a cabo un control de convencionalidad, es decir, necesariamente contrastar entre lo que dice su norma de origen interno con lo que dispone una norma internacional. Mi pregunta, Miguel, es, ¿le toca a una autoridad administrativa hacer un control de convencionalidad similar a lo que le corresponde a una autoridad jurisdiccional? ¿Puede la autoridad administrativa o debe desaplicar las normas en esta labor de contraste o tendrá que esperar a que lo haga un tribunal? Mi pregunta, Miguel, es porque con mucha frecuencia el control de convencionalidad se invoca y me parece que se invoca mal. Porque además a veces uno vemos, César, que solo citan los tratados como fundamento de un acto de autoridad y parece que la simple cita del tratado ya es un control de convencionalidad. Entonces, Miguel, dos preguntas. Una es, si el control de convencionalidad se ejerce de la misma manera en una sede jurisdiccional que en una sede administrativa, y dos, si ampliar solo la premisa normativa es un control de convencionalidad en estricto sentido. A ver, empiezo por lo segundo, y ya que la mayoría de los que están aquí en este auditorio creo que son estudiantes, va un llamado de atención. Efectivamente, en la práctica lo que hemos visto es que se invocan, y lo digo de un lado y de otro, tanto por litigantes como por jueces, los tratados internacionales, y se dice, se imaginan a veces, que están haciendo o piden que se haga, en el caso de los litigantes, un control de convencionalidad sin mayor fundamento, sin mayor razonamiento. Y lo menciono aquí, en esta Facultad de Estudios Superiores Acatlán y enfrente de un auditorio de estudiantes, porque es muy importante, jóvenes, que ustedes se formen en la argumentación. Si no hay calidad argumentativa, por más que escuchen términos, ¿no? Van a una conferencia y yo, oye, aquí hay unos señores, ¿verdad? Nos han de ver como unos viejitos, ¿no? Me imagino, han de decir, estos rucos vinieron aquí, dijeron el control de convencionalidad, quién sabe, pero suena bonito, ¿verdad? Yo en mi primer litigio, en mi primer divorcio que voy a llevar, ahí lo pongo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué más van a poner? No, pues con eso. Que ya dijo el doctor Astudillo que es de oficio,
que lo tienen que aplicar los jueces, pues que hagan su chamba los jueces. Y los jueces están igual que ustedes. Y entonces los jueces también dicen, ah, no, pues control de convencionalidad, y citan el libro de Saúl y todo padrísimo. Y nadie hace la tarea argumentativa. Y la tarea argumentativa es muy sencilla. Es una tarea, Saúl lo explica en el libro, de contraste de normas. De contraste entre una legislación electoral que establece, por ejemplo, los requisitos para una candidatura independiente y la Convención Americana o el artículo 35 de la Constitución Mexicana, etcétera, etcétera. Eso es. Y eso hay que argumentarlo. Y esos argumentos se basan en razones, no en hipótesis que uno puede tener solamente en su cabeza. Hay que ponerlo. Hay que hacer ese esfuerzo, porque de otra manera no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Yo creo, por tanto, que no basta citar los tratados internacionales, sino que hay que desarrollar toda una línea argumentativa, sea cual sea el papel que nosotros como abogados o abogadas estemos jugando en ese momento, en ese caso, sea autoridad administrativa electoral, sea autoridad judicial electoral, sea autoridad judicial del fuero común, autoridad administrativa, lo que sea, o como litigantes, vaya, como defensores incluso, tenemos que hacer ese trabajo y tenemos que hacer bien ese trabajo. Me acuerdo una vez que me tocó promover un amparo representando a una persona que había sido sentenciada por el delito de violación, ¿sí? Para que luego suban a Twitter que defiendo violadores, ¿sí? Lo he hecho. Y es parte de nuestro trabajo, jóvenes. Si les da miedo eso, se equivocaron de carrera, ¿saben? Los abogados hacemos eso. No todo nuestro trabajo es para palmas y premios y cosas gustosas. Hay cosas feas en el derecho, ¿lo saben? Hay cosas muy feas. En el derecho se encuentra uno lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Y ese es el derecho. Eso es lo que ustedes decidieron estudiar. Si no les gusta, ahí está veterinaria. Sí, ¿no? Esto de esterilizar gatitos y, ¿no? Y curar perritos lesionados está padrísimo. En derecho hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas y hay cosas muy feas. Pero ese es el trabajo que hacemos los abogados. El chiste es que promovimos el amparo directo en defensa de este personaje que ya había sido sentenciado a 20 años de prisión, porque la sala, era un tema en Sinaloa precisamente, la sala del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa había dado como fundamento para establecer una sentencia condenatoria, había dado como fundamento los tratados internacionales que prevén los derechos de las mujeres. Literal en la sentencia. Pues obviamente íbamos a ganar el amparo. ¿Por qué? ¿Qué tratado? ¿Con nombre y apellido? ¿Qué artículo? ¿Qué párrafo? ¿Qué fracción? ¿Ese contenido normativo? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se aplica? ¿Por qué viene el caso? O sea, la chamba de quien argumenta. Ah, no. Tratados internacionales que establecen los derechos de las mujeres. Ya con eso. Oigan, ¿no? ¿Cómo? Entonces ahí sí tenemos algo muy importante que hacer. Ahora, déjenme devolver la crítica. Ahora a la parte de los litigantes. ¿En cuántas demandas no vemos la invocación o la petición de que le dicen a la autoridad judicial, oiga, por favor, haga control de convencionalidad? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué mínima argumentación? ¿Con qué pequeña excusa va a ser el...? No, hágalo, porque yo lo leí en un libro del maestro Mandujano, que dicen que es muy bueno, ¿no? Y pues yo le pido que lo haga. ¿Cómo quieren que lo hagan? Los jueces están muy ocupados. Por eso hay una tesis de la segunda sala, por ejemplo, que dice que si no cumples con una serie de requisitos, por más que la Interamericana diga que es de oficio, no te lo van a aplicar. Y la Suprema Corte de México lo ha legitimado. La segunda sala en dos tesis jurisprudenciales por lo menos. Entonces, hay que hacer esa chamba. Dos, el ejemplo que pone Saúl, que ahorita lo mencionó verbalmente, está en el libro, está explicado en el libro. Y pues como yo ya dije que lo mejor que pueden hacer ustedes es comprar el libro, paso número uno, leerlo, paso número dos. No voy ni siquiera a referir cómo el autor resuelve y da su punto de vista sobre este tema, pero les voy a poner uno que a lo mejor también han visto por ahí en medios de comunicación y que, pues en una de esas, el personaje involucrado les puede resultar familiar. Resulta que una, entiendo que es actriz y bailarina, etcétera, no sé, en fin, de estas personas de la farándula, pero creo que se llama Niurka. ¿Sí estamos o no? Pues Niurka, nos vamos enterando que vive en Cancún, según
pues trascendió en los medios de comunicación y que se le ocurrió que podía ser una buena candidata a diputada local. Claro, el nivel de la política mexicana es tan bajo que cualquiera piensa que puede ser lo que sea, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, si Fox llegó a ser presidente, cualquiera se puede. Total, que va y cuando sale la convocatoria, para este proceso electoral, dice Niurka, pues yo quiero. Pero Niurka resulta que no es mexicana por nacimiento, es mexicana por naturalización, entiendo que es de origen cubano, no sé, le habrán dado en gobernación su correspondiente certificado, ¿verdad? Llega el caso al Instituto Electoral, Autoridad Administrativa Electoral, y el Instituto Electoral tiene que hacer la siguiente reflexión, que es a la que nos está invitando Saúl con su libro, y ahora con su pregunta. ¿Puede Niurka ser candidata a diputada local o no? Y en el fondo, ¿qué hay? En el fondo hay una pregunta esencial que no nos hacemos y que además es incómoda, que es si hay mexicanos de primera y de segunda. Y la respuesta que da esa autoridad y que da el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal y todas las instancias es que hay mexicanos de segunda. Y que Niurka, por haber nacido en otro sitio, en otro país, por haber sido extranjera y ahora mexicana por naturalización, no tiene asegurados sus derechos de participación política. Lo cual es una vergüenza monumental para cualquier país democrático. Y lo cual va en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los tratados internacionales firmados y suscritos por México, etcétera, etcétera. Debió haber tomado otra decisión el Instituto Electoral de Quintana Roo, probablemente sí. ¿Por qué? Porque se trata de una violación clamorosa, evidente, no hace falta tener un doctorado en Harvard para darse cuenta. Dice Kelsen, ese Kelsen olvidado, ese Kelsen poco leído, porque Kelsen siempre citado pero no leído, en México siempre, incluso el Kelsen de teoría pura, digamos que es la obra más conocida. Pero hay otro Kelsen que todavía es menos leído, que es el Kelsen democrático. Al final de su vida Kelsen escribe un pequeño ensayo que se llama Esencia y valor de la democracia, y dice, ¿cómo sabemos si un país es democrático? No el Kelsen del teórico del derecho, ese que conocemos de la pureza metódica, no. El Kelsen democrático, el Kelsen que fue perseguido por los nazis y que tuvo que salir corriendo de Austria, que tuvo que abandonar Europa y terminó dando clases en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. ¿Y creen que en la Facultad de Derecho? No. Porque en Estados Unidos los teóricos si no expones sentencias del Tribunal de Minnesota no te contratan. Y entonces Kelsen terminó dando clases en la Facultad de Psicología. Y muere en California en 1973 siendo profesor en la Facultad de Psicología. No lo admitieron en la Facultad de Derecho. Pero el Kelsen demócrata, el Kelsen que advertía los peligros del fascismo, en Esencia y valor de la democracia, escribe. ¿Cómo sabemos que un país es democrático? Un país es democrático, dice Kelsen, cuando los destinatarios de la norma son quienes participan en su creación. Oigan esto, esta es la mejor definición que yo he leído de democracia. Cuando los destinatarios de la norma jurídica son quienes participan en su creación. Ahora, la pregunta es muy sencilla, volviendo al caso de Niurka. ¿Niurka paga el IVA? ¿Cuando va a un restaurante paga el IVA o no paga el IVA? ¿Niurka paga el impuesto a la renta o no? En términos de la ley, pues sí, ¿no? ¿Le interesa si el IVA es del 16 o del 11 o del 18 o de lo que vaya a ser? Sí, le interesa. ¿Debería tener una representación para votar por esa tasa de IVA o esa tasa de impuesto a la renta o no? A la luz de la definición de Kelsen, sí. A la luz de nuestra jurisdicción electoral y de nuestro entramado electoral, no. ¿Y entonces? ¿Qué pasa ahí? ¿Debe hacerlo o no? La respuesta es muy sencilla. Está en una sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Hellman versus Uruguay y que dice, todas las autoridades deben llevar a cabo el control de convencionalidad. Ciertamente, dice Hellman, en el marco de sus competencias, ¿de acuerdo? En el marco de sus competencias. Pero no podemos concluir que entonces la autoridad administrativa electoral se dé el lujo de violar la convención americana, de violar normas de jus cogens, etcétera, etcétera, diciendo, que a veces pasa también, no quiero herir susceptibilidades, pero a veces pasa, diciendo que lo resuelva el tribunal. Yo soy el Instituto Electoral, yo ahorita, ¿para qué me...? ¿Verdad? Ahí los magistrados que... Bueno.
¿Sí o no, magistrado? Y entonces, pues no se vale. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y tiene que asumir su papel, y eso es lo que dice la jurisprudencia. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién está obligado en México por la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Solo los jueces? Si ustedes como funcionarios públicos no tienen que cumplir con eso, no tienen que cumplir con los criterios interamericanos, no tienen que cumplir con los tratados. ¿A ustedes no los obligan los tratados? Caray. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que conocerlos, hay que saber trabajar con ellos, hay que saber argumentar, pero ciertamente tenemos que hacer esa corresponsabilidad. Es el más famoso libro de Ronald Dworkin, fue traducido al castellano en 1977, como los derechos, perdón, fue publicado en 1977, traducido en el 81 al castellano, como los derechos en serio. El título en inglés era más interesante, Taking Rights Seriously, tomando los derechos en serio. Ese gran mensaje, el título de Ronald Dworkin, está hoy vigente. Amigos, tómense los derechos en serio. Todas las autoridades, también la autoridad administrativa. También la autoridad administrativa tiene esa responsabilidad de hacer realidad los derechos de participación política, los derechos de libertad de expresión, los derechos de libertad de tránsito, los derechos al debido proceso legal. Y nadie puede sentirse excusado de esta enorme responsabilidad. Todos tenemos que dar nuestros pasos y tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Y ahí volteo la pregunta. Ahí te va, Saúl. Volteo la pregunta. ¿Y por qué no ustedes dicen, yo llevo a cabo el control de convencionalidad y si estoy mal, asegurando los derechos humanos y haciéndolos y garantizándolos en sede administrativa, que el Tribunal Electoral me lo anule? Al revés, en vez de decir, no, yo me lavo las manos y que el quejoso, que si se siente afectado, que promueva el recurso y a ver qué dicen los magistrados. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no decimos, le entramos nosotros en sede administrativa? Y si estamos mal, pues que venga el Tribunal Electoral o la Sala Superior, vayan ustedes a saber quién, y nos revoque. Ahí está. Esa es la valentía. Ese es el compromiso con los derechos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Lo tienen o no lo tienen? No hay puntos medios. No hay medios puntos. No hay medias tintas. O se tiene o no se tiene. Y esa es una decisión que nadie puede tomar por ustedes, que ustedes tienen que tomar. Y habrán en su momento de argumentarlo. Ojalá que lo argumenten bien, por supuesto. Bueno, Miguel, yo sabía que tu postura crítica alcanzaba para todos, pero ahora pues, nos ha repartido también al instituto y a todos los órganos administrativos. La pregunta era para que tú la contestaras, no para que la mandaras a nosotros, pero como está César de invitado, pues se la voy a patear a César de la siguiente manera. Ya mencionaste, ya hemos visto una primera parte de la presentación acercándonos al control de convencionalidad. Pero dice Miguel que la argumentación es fundamental. Y cuando aplicamos un tratado, Miguel, argumentarlo correctamente es vital, es parte de la esencia de una aplicación correcta de los tratados. Y hay una corriente interpretativa, Miguel, que tú conoces muy bien, porque tú fuiste traductor de un gran libro de un enorme pensador jurídico, Ferrajoli, que habla de garantismo. Y el garantismo como que se puso de moda. Y yo quiero preguntarle a César, también aprovechando tu visión muy crítica, César. Después hablaremos del Bronco, pero te quiero ir preparando para que vayas pensando en la siguiente pregunta que te haré sobre el Bronco. Miguel habla de la argumentación, que es fundamental argumentar de manera correcta para aplicar un tratado sobre derechos humanos. César, el garantismo parece ser una moda. Yo creo que no lo es, pero parece ser una moda. Y yo te quiero preguntar, César, ¿el garantismo tiene un límite? ¿Hasta dónde se puede interpretar de manera garantista un derecho? Y mi duda, Miguel, es porque de repente un órgano jurisdiccional dijo que del número de firmas que faltaban por revisarle a un candidato, era probable que lograra acumular las de 6,000 firmas que le faltaban. Entonces el tribunal partió de una suposición y le dio una candidatura a un candidato independiente. Es solo el preludio de lo que hablaremos en un ratito más del Bronco. Ellos son más críticos que yo. Pero César, ¿el garantismo debe tener un límite, interpretar de manera garantista los derechos humanos, o no debe tener un límite la interpretación garantista de derechos? Bueno, yo creo que lo primero es entender adecuadamente de qué hablamos cuando hablamos de garantismo, porque ahí empezamos también con alguna confusión. Regularmente se ha hecho referencia, y recientemente con el ejemplo que pones,
ha quedado desvelado que hay quienes entienden el garantismo de una manera, pero de manera, déjenme decirlo de esta forma, desvirtuada de su sentido original. Finalmente, el garantismo, lo que tutela son muchas cosas, menos la discrecionalidad de los jueces para hacer lo que quieran y como quieran. Es justamente al contrario, es toda una doctrina que lo que trata es de aminorar hasta el máximo posible la discrecionalidad de los jueces, y para eso justamente hila el derecho con los hechos para encontrar una solución objetivamente justificada. El problema es que, y yo lo ponía a partir de lo del Bronco, yo también lo ponía en uno de los mensajes de Twitter, ¿no? Que me lo contestaste, y en el sentido justo de que hoy, bajo la idea del garantismo, se están justificando despropósitos. Lo primero que tenemos que decir es que el garantismo es otra cosa, pero sí lo que tenemos que hacernos cargo es que el control de constitucionalidad y convencionalidad, que es un híbrido que se implica necesariamente, sí tiene una potencialidad muy grande. Pero justamente como no solamente los referentes normativos, los derechos son cláusulas de principio que dan posibilidades interpretativas mayúsculas, sino que también estos controles permiten que los jueces tengan una aproximación que inicialmente parecería darles mucho margen de discrecionalidad. Lo que tenemos que hacer nosotros también es llamar a que los derechos se interpreten a través de los principios de interpretación establecidos para el efecto, de las técnicas, los métodos de interpretación que hay para ese propósito, porque todos han estado construidos justamente para eliminar, que nunca se puede al 100%, pero sí bajar al máximo posible el grado de discrecionalidad en ese sentido. Por eso se ha construido un complejo principio de proporcionalidad para ver la forma como el legislador se aproxima a los derechos fundamentales, la forma como los va limitando, como establece qué contenidos sí se tutelan, qué contenidos no se tutelan. Bueno, ahí está, y justamente los alemanes, cuando pensaron en ello, hicieron algo muy complejo justamente para obligar al juez a pasar una serie de etapas y dentro de cada etapa realizar una serie de actos para que su decisión final no fuera discrecional. Y me parece que así los demás, la ponderación tiene una técnica que obliga también a los jueces a pasar una serie, al ABC en ese punto, y me parece que todos, el principio pro persona, la interpretación conforme, todos están construidos de una manera para que la libertad de los jueces se comprima, y al hacerlo pasar por esas etapas, él vaya adquiriendo cada vez más conciencia y vaya formando su convicción respecto a una norma y respecto a la norma que va a tutelar, a la norma que está analizando, o al hecho o a los hechos que está también analizando en un caso concreto. De tal suerte que si hay que reivindicar el garantismo, me gustaría ahí escuchar la opinión de Miguel, porque justamente ha estado cerca, no solamente en la traducción, sino cerca escribiendo del tema, pero lo que hay que decir, la sentencia del tribunal es todo menos un ejercicio de garantismo. Otra cosa es una interpretación constitucionalmente adecuada, citando a Bockenforde, de los derechos fundamentales. Eso es otra cosa, ¿sí? Siempre tratando de maximizar los derechos. Eso es correcto, pero incluso ese ejercicio de maximización tiene límites, porque lo que no se puede, porque es contrario a la lógica del Estado constitucional, es darle plena discrecionalidad a cualquier operador jurídico, ni siquiera a los jueces que se asumen como los garantes de los derechos y las libertades, porque si no tiene ningún referente normativo, su discrecionalidad puede derivar en arbitrariedad. Yo platicaba con mis asesores que iba a ser muy fácil esta moderación, porque ellos solos van generándose las preguntas uno a otro. Y acaba de hablar César Miguel, tú lo mencionaste hace unos minutos, la norma jurídica no se construye como se construía hace algunos años. Ahora tenemos reglas y tenemos también principios, dice César. Y esos principios son mandatos de optimización. Y argumentar la aplicación de un principio no utiliza un método interpretativo similar a interpretar una regla, puede ser un método diferente. Cuando escribí un artículo, y luego lo puse como una
como un capítulo de este libro, yo tomé una clase contigo, precisamente para entender muy bien qué es la proporcionalidad de la ponderación. Y si algún reclamo tengo es que me diste un diploma medio feo, ¿eh? Ahora ya vi que ya tienes diplomas en opalina y más bonitos, no es broma, ¿eh? Entonces, yo tomé una clase con Miguel, y en esa clase, Miguel, tú hablaste de un caso, el caso Berlusconi, donde explicaste con mucho detalle qué es ponderar y qué es el principio de proporcionalidad. Eso se los acaba de mencionar, pero te quiero poner un ejemplo. El legislador puede establecer límites al ejercicio de un derecho. Yo recuerdo que hablabas, me parece que el único derecho absoluto del que has hecho referencia ha sido el derecho a la no tortura. Quizá todos los demás son derechos limitados que aceptan establecer alguna restricción en la norma. Voy a ponerte un caso. Cuando vemos este tipo de campañas que ya pasan de lo negativo, algo más allá de lo negativo, existe un derecho al insulto en el derecho mexicano. Si aplicamos el principio de ponderación y proporcionalidad y permitimos que se digan cualquier cosa a los candidatos, tratando de explicar un poquito lo que César habla de esta interpretación garantista. Entonces, cualquiera diría, es mi libertad de expresión y puede extenderla todo lo que sea necesario. ¿Alcanza el principio de ponderación y proporcionalidad a tutelar un derecho al insulto, Miguel? Bueno, antes de contestar a la pregunta si hay en México un derecho fundamental al insulto, un derecho al insulto como derecho humano derivado de la libertad de expresión, yo también quiero pronunciarme públicamente, porque creo que no lo hice ni en Twitter ni en ningún otro lado, sobre la sentencia de la Sala Superior que le dio la candidatura presidencial a este señor conocido como el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón. Los magistrados de la mayoría, porque cabe decir que fue una decisión muy dividida, me parece que utilizaron de manera espuria el garantismo. Efectivamente, ahí no hay garantismo. De hecho, es una pésima lectura del garantismo. El garantismo no permite la sustitución de la voluntad democrática del legislador por la voluntad del juzgador. Y el legislador dijo claramente, para ser candidato independiente necesitas cumplir con estos requisitos. Si no cumples con estos requisitos y queda fehacientemente acreditado, no estás en la boleta, punto. Y a menos que se hubiera reventado ese requisito, que se pudo haber hecho, pero no se hizo, que se hubiera reventado por inconstitucional o inconvencional, pero no se hizo, pues ese requisito había que cumplirlo. Y este señor no lo cumplió. Primera reflexión. Segunda reflexión. En el Estado Constitucional de Derecho hay reglas, hay principios, y uno de estos principios, digamos, lo voy a decir en sentido laxo, ¿no? Para que entendamos el funcionamiento del sistema, es que el tramposo queda fuera. El tramposo tiene que quedar fuera, porque lo que no se vale es usar los derechos humanos y usar el garantismo y usar interpretaciones pro persona o pseudo pro persona para legitimar la trampa. Y lo que estaba, por lo menos lo que yo alcancé a leer en el dictamen de la comisión competente del INE, es que este señor hizo trampa y media. Desde muertos que firmaron, gente que no estaba, millones de firmas sin requisitos. ¿Qué es eso? Cuando un tribunal sube al tramposo a la boleta, nos está defraudando a todos. A todos. Y esto creo que es algo que debemos censurar, sin tapujos, sin medias tintas. Hay que decirlo, como lo dijo César Astudillo, con siempre con su claridad, con su valentía, hay que decirlo de frente. Este es un tribunal que en ese tema concreto, no es una deslegitimación completa al tribunal, en ese tema, en esa sentencia, le falló a la democracia mexicana. Ese señor no tiene por qué estar en la boleta, punto. Y no es un tema de garantismo y no es un tema de derechos, es un tema de tramposos contra la ley. Y eso es lo que no debemos permitir. Ahora, respecto a la pregunta muy concreta de Saúl, no hay en México un derecho al insulto, punto. Lo dijo la primera sala en el caso Letras Libres contra La Jornada. La primera vez en una ponencia del ministro Cosío, lo volvió a reiterar en una ponencia del ministro Saldívar en un caso de dos periodistas que se insultaron mutuamente en repetidas ocasiones en Puebla a través de dos periódicos. Se dijeron, en fin, cuestiones hasta homofóbicas, ¿no? Hasta insultos homofóbicos, y entonces la corte ahí reiteró,
No hay un derecho al insulto, porque la libertad de expresión, y esto lo ha dicho antes, por supuesto, el Tribunal Constitucional Español desde los años 80, la libertad de expresión tiene que tener un mínimo valor comunicativo. ¿Qué valor comunicativo agrega el insulto? Cuando tú le dices a alguien, imagínense el insulto que quieran, el más florido de nuestro ya de por sí florido lenguaje. Piensen en el más florido. Le dices eso, a ver, usted es un tatatpa. ¿Y eso qué agrega? En términos de debate, de diálogo democrático, ¿cómo qué agrega? Pues yo creo que mayormente el insulto califica a quien lo profiere. En todo caso, ¿no? Pues ahí está. No hay un derecho al insulto y no tiene por qué estar tutelado. Y en eso sí, tampoco nos equivoquemos. Me gusta mucho la reflexión de Saúl. Los derechos tienen límites. Hay pocos derechos absolutos. La jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, dice no hay derechos absolutos. La verdad es que se equivocan. Sí hay derechos absolutos. ¿Cuáles son derechos absolutos? Ya lo mencionaba Saúl, porque efectivamente yo lo uso como ejemplo en clase. La prohibición de tortura. La prohibición de tortura es un derecho absoluto porque no acepta límite. ¿Cuál es el límite de la prohibición de tortura? ¿Tortúralo tantito? Segundo ejemplo, la prohibición de la esclavitud. La prohibición de la esclavitud es un derecho absoluto. Es un derecho absoluto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tenerlo de esclavo de 6 a 8 nada más? Pues no, está prohibido tener esclavos, está prohibido en forma absoluta. La prohibición de pena de muerte es absoluta. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos tantito y luego lo revivimos? No, son derechos absolutos. Pero la mayoría de derechos tiene límites. La mayoría de derechos tiene límites. La libertad de expresión tiene límites. La vida privada, el honor, el buen nombre. Dice el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la protección de los menores, por ejemplo. Por eso hay una clasificación de las películas. Por eso en ciertos establecimientos dice solamente pueden entrar mayores de 18 años, porque estamos protegiendo el normal desarrollo psicológico de los menores. Y eso está perfectamente legitimado en la jurisprudencia interamericana, en los tratados internacionales. Por supuesto que los derechos tienen límites. Por ejemplo, en el marco de una campaña, yo escribí un ensayo hace unos años sobre esto, ¿cuáles son los límites a la libertad de expresión en el marco de una campaña electoral? Claramente, uno que se ha violado una y otra vez, y por ahí creo recordar, ustedes lo tendrán más presentes, que en la contienda electoral del año pasado en el Estado de México, por ahí hubo algo de eso, una imputación delictiva falsa a un candidato. Estamos investigando a esta señora por delincuencia organizada. ¿What? Tú no puedes decir eso en el marco, eso no es libertad de expresión. O ahora, lo de Anaya, perdón, y no quiero que le den a este comentario una lectura partidista, pero lo de Ricardo Anaya me parece impresentable. Me parece un uso fascineroso de la Procuración de Justicia. Hoy con el nuevo sistema de justicia penal, eso sí lo escribí en un artículo del periódico, mándenlo con los jueces. ¿Tienen elementos contra Ricardo Anaya? Lleven el caso a los jueces y que sea un juez de control el que le dicte un auto de vinculación. Le puede dictar un auto de vinculación ahorita, ¿eh? Los candidatos no tienen fuero. Solo los funcionarios en ejercicio tienen fuero, los candidatos no tienen fuero. Díctenle un auto de vinculación si tienen elementos. Si no tienen elementos, dejen de estar jodiendo a Ricardo Anaya. Yo no sé si lavó dinero, no lavó dinero, si ganó 50 millones de pesos, no lo sé. No he tenido acceso a sus cuentas bancarias, ni lo conozco, nunca lo he visto, es más, nunca lo he visto. Jamás he coincidido. Pero sí sé, y lo sabemos todos, que tiene derecho a la presunción de inocencia. Y que si está compitiendo en una contienda electoral, tiene derecho a competir en igualdad de circunstancias con los demás. Y nada de este run-run de que ya te abrieron una denuncia en España, y ahí vamos por ti, y vente a la PGR, y a ver si judicializamos o no. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Eso es un uso fascineroso, es un uso faccioso, es un uso ilegal de la Procuración de Justicia. Y eso es lo que no debemos de permitir. Ahora, la verdad es que los requisitos, no sé si ya llevaron jóvenes la materia de procesal penal o como se llame ahora, pero la verdad es que si se fijan, los requisitos que establece el Código Nacional para vincular a proceso tampoco son demasiados. Tampoco es que digan, no es que necesitamos hacer una investigación ahí con el FBI, necesitamos preguntar a Islas Caimán. No, que no nos cuenten historias. La verdad es que vincular a una persona a proceso no es nada del otro mundo en este nuevo sistema penal, lo cual no conlleva necesariamente la prisión preventiva, precisamente por eso. Como se disminuyeron los supuestos de prisión preventiva, se aligeraron los requisitos para vincular a proceso, porque la vinculación no conlleva entrar en prisión. Entonces, bueno, pues vincúlenlo a Anaya, tienen elementos, órale, vincúlenlo.
incluso ya en el extremo que le hagan una imputación por delincuencia organizada, que es uno de los pocos que sí amerita prisión preventiva. Órale, aviéntense ese tiro. A mí me parece un tiro larguísimo, jurídicamente hablando. Me parece que sería ya un tiro larguísimo del gobierno. Pero en el ánimo de decir, bueno, no, es que este cuate de veras robó, como dicen, ¿no?, algunos de sus contendientes, es que de veras es un malandrín de primera marca. Órale, que me lo diga un juez. Que me lo diga un juez. Pero que no me lo diga el dirigente partidista de enfrente, que es contra el que está contendiendo, que no me lo diga el periodista que recibe contratos de publicidad oficial, ¿verdad?, sin ningún tipo de regulación, que me lo diga un juez. Y ahí sí, ese es el Estado de Derecho, Saúl, y esa es la presunción de inocencia. Y no deberíamos permitir, en hablando de los límites a la libertad de expresión, imputaciones delictivas, ojo, lo dije y quiero que quede claro, falsas. Si son verdaderas, sí. Si hubiera un expediente penal ya abierto, una causa penal, un auto de vinculación contra Ricardo Anaya o contra José Antonio Meade o contra López Obrador, eso sí. ¿Por qué? Porque en la Constitución, artículo 20, párrafo primero, en el encabezado, hay un principio de publicidad. Cuando una causa se judicializa en el nuevo sistema penal, es pública. Es pública. Las investigaciones deberían ser, así lo dice la Ley Orgánica de la PGR, secretas. En México, qué curioso, ¿verdad? Todas las investigaciones son públicas, hay filtraciones por todos lados, todos sabemos cómo van. Pero la verdad es que deberíamos de guardar sigilo en las investigaciones y luego hacer los juicios públicos. Esa es la gran fortaleza del nuevo sistema. Entonces, en suma, la libertad de expresión tiene límites y debería tenerlos en una contienda electoral para no alterar las condiciones de la competencia que todos merecen, por supuesto. Y acaba de decir algo, Miguel, el derecho a la no esclavitud es un derecho absoluto. Lo voy a poner en el refrigerador de la casa, Miguel. Porque hay horarios en donde uno, sí, parece que este derecho está limitado. César, ya para irnos acercando al cierre de la presentación, yo le puse al libro, Miguel, Convergencia Interpretativa, y te referiste ya a eso. Cuando aplicamos un tratado, César, hay intérpretes del tratado. La Corte Interamericana ha generado una jurisprudencia vasta, me parece muy, muy completa, sobre la aplicación de tratados que tutelan derechos humanos. Y yo advierto, Miguel, lo puse en el libro, lo hace de manera muy clara Alfonso Herrera en el prólogo, como que hay un entusiasmo, César, desmedido, a invocar tratados internacionales, Miguel. Cuando el control de convencionalidad pudiera ser hasta subsidiario, si alcanza la norma de carácter nacional a tutelar el derecho, me parece que no es necesario ir a un tratado internacional si la norma interna es suficientemente protectora. Pero hay una enorme tendencia, César, a aplicar tratados internacionales, yo decía invocarlos, ahora ya hay un test de convencionalidad que sí aprecio que los tribunales empiezan a acercarse al test de convencionalidad, pero César, yo te quiero preguntar, la percepción que tengo es que a veces los tribunales aplican control de convencionalidad sin saber qué hicieron. Sin saber qué hicieron, si realmente hicieron o no un control de convencionalidad, si hay una labor de contraste, si no la hay. Y me parece que hay poco diálogo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo te quiero preguntar, César, ¿a ti te parece que en este control de convencionalidad acercarnos a los criterios de la Corte Interamericana es una herramienta indispensable o no lo es? Claro, yo, evidentemente sí. ¿Por qué? Porque déjenme decirlo de esta manera, no hay nada nuevo bajo el sol. Los derechos que tiene que interpretar la Corte Interamericana de manera concentrada en este control de convencionalidad concentrado, son derechos que después se encuentran, muchos de ellos, la mayoría de ellos también, diseminados dentro de los ordenamientos constitucionales de distintos países. De tal suerte que al ser la Corte Interamericana la intérprete única y exclusiva en ese ámbito de esos derechos, ya ha procedido a través de su jurisprudencia a darles un contenido. Es un contenido no fijo, evidentemente, es un contenido que va cambiando, pero no partimos de la nada, no partimos de la nada en materia de interpretación. Y en ese sentido sí tenemos que fortalecer ese diálogo que en ocasiones encontramos que no es fácil, porque para que diéramos el paso de la incorporación de los tratados como una fuente primigenia de los derechos,
tuvimos también no solamente que dejar de lado el principio de supremacía, sino un profundo nacionalismo, en el sentido de decir, bueno, es que aquí solo nosotros, ya lo refería Miguel, en esta idea de se va a vulnerar la soberanía, pues era eso, era un nacionalismo de decir, nosotros somos autosuficientes, tenemos nuestras normas, nuestras instituciones, podemos solos. Ahora que nos abrimos, que tenemos esta interacción normativa, necesariamente tenemos que pasar también a una interacción interpretativa. Hay derechos que han sido ya tutelados a partir y que ya tienen un contenido inicial a través de una pluralidad de sentencias de la Corte Interamericana, de tal suerte que ahí ya hay esto que configura hoy en día el estándar mínimo. En la medida en que los tribunales de mayor jerarquía, aquellos que tienen la última palabra, que son en el ámbito interno los tribunales constitucionales, pero también en el ámbito externo los tribunales de derechos humanos, configuran estándares de interpretación a los que necesariamente hay que referir. En esa parte recordemos que la propia Corte dubitó. Inicialmente dijo, a ver, sí, en este país, en México, es obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana en aquellos casos en donde México haya sido parte. ¿Por qué? Porque lo que estaba detrás es decir, bueno, si está México atrás es porque necesariamente la Corte tuvo que acercarse a la interpretación de nuestro derecho. Va a ser obligatorio aquello en donde se haya reflexionado, se haya dialogado en función del derecho mexicano, pero no en relación al derecho de Perú, al derecho de Colombia. Esto después cambió, porque justamente yo creo que no había plena convicción de qué representaba una sentencia de la Corte Interamericana, ni siquiera se había aproximado tal vez a leer alguna, siempre, y lo sabemos, antes de que la Corte aplique, ¿sí?, este estándar al asunto concreto que va a resolver, hace un análisis, digamos, déjenme decirlo de esta manera, abstracto al derecho que está interpretando y trata de definir sus alcances. Pues esa es justamente una primera interpretación que es muy importante para todos los ordenamientos y para todos los tribunales y para todos los jueces del sistema, al menos del sistema interamericano, de tal suerte que sí es necesaria esa interacción. Pero eso tampoco nos debe de llevar al extremo contrario, de decir, a ver, yo nada más voy a aplicar como juez de lo familiar en un tema de adopción, en donde tengo que advertir si las reglas que permiten la adopción son convencionales, son constitucionales, no nada más tengo que ir a aplicar a rajatabla la jurisprudencia de la Corte Interamericana ni la jurisprudencia de la Corte o de los tribunales colegiados de circuito. Porque justamente hay que entender que lo que da el matiz diferencial a cada uno de los casos es el caso propiamente, ¿sí? Ese rato Miguel nos hacía referencia a un caso específico. Bueno, qué importante es que en un caso tengamos el dato diferencial, porque si la persona sobre la cual se refirió no tuviera una nacionalidad diferente, si no hubiera sido un mexicano que tal vez nació en la Ciudad de México y se fue a vivir a Quintana Roo, sin duda la respuesta hubiera sido otra. El dato diferencial es el que le da justamente una evolución, una progresividad a todos los derechos. Y en ese sentido, vale la pena que tengamos en cuenta que todos los jueces del sistema están obligados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte y de los tribunales colegiados, pero teniéndolos como estándares también mínimos, que mínimamente deben de garantizar el contenido que otros tribunales ya descubrieron en relación a un derecho, pero que si el caso concreto que tienen frente a sí es de una especificidad tal que permiten una mayor protección, justamente ahí está la maximización de los derechos. El juez puede tutelar lo que ya se tuteló a partir de la jurisprudencia como un mínimo, pero lo puede ampliar. Ahí hay que tener dos referentes comparados que son muy importantes. Uno, el caso de Estados Unidos, que nos queda cerca, pero sin lugar a dudas, dos, el caso alemán. El caso alemán es también peculiar porque ahí sí tenemos también elementos que nos acercan. Hay un tribunal constitucional, digamos, la Suprema Corte, hay un ámbito de tribunales nacionales, pero al interior de cada uno de los Länder
está un tribunal constitucional, están los jueces locales y por fuera está el tribunal europeo, de tal suerte que este diálogo multinivel se da, y me parece que tenemos que tenerlo claro para que entonces no nos vayamos a la comodidad de decir, yo ya garanticé lo que reconoce la Corte Interamericana, la Corte Mexicana, y hasta ahí me quedo. Señora César, este diálogo, Miguel, de doble vía, no solo conformarse con lo que opina la Corte Interamericana, sino hacer un trabajo argumentativo propio. Miguel, ya aproximándonos al final de la presentación, aquí hay actores políticos, varios amigos, candidatos, representantes de partidos políticos, que se quejan, y nos quejamos también nosotros como autoridad administrativa, que a veces los tribunales no son consistentes en su criterio. Y es muy común que de repente digan en una nueva reflexión, de aquí es un magistrado, en una nueva reflexión y nos cambiaron la pauta interpretativa, ¿no? Y eso le va quitando certeza a la manera de entender y aplicar el derecho. Y aprovechando que está el magistrado, les han puesto los tribunales chimoltrufios, porque como dicen una cosa, dicen la otra, ¿no? Entonces, Miguel, ¿qué requiere un tribunal para darle certeza y ser consistente en sus criterios interpretativos? Porque a veces el control de convencionalidad se enfrenta a esto, a que los tribunales que interpretan los tratados, ya lo dice César, a veces no ha leído sentencias de la Corte Interamericana y hace una interpretación personal que puede hasta distorsionar el alcance del tratado. Mi pregunta, Miguel, es ¿qué requiere un tribunal para darle certeza al gobernado de que sus criterios son consistentes? No voy a defender al señor magistrado de esa denominación tan poco decorosa, porque no hace falta, seguramente sus sentencias hablan por la tarea y el compromiso que hacen en el Estado de México, pero diré que esto de en una nueva reflexión abarca hasta el Pleno de la Suprema Corte, y no en una, sino en varias ocasiones. Cualquiera que esté al tanto del debate jurídico mexicano sabe que, por ejemplo, o que si les gusta el amparo o han llevado ya la materia de amparo, les habrán explicado que, por ejemplo, el carácter de autoridad o no de la CFE ha cambiado 4 veces. Primero sí era autoridad perfecta del amparo CFE, luego no era autoridad, luego otra vez era autoridad, ahora no es autoridad, porque ya es empresa productiva del Estado, y entonces los tienes que demandar por vía administrativa, etcétera. Entonces, esa es una. O por ejemplo, en esta nueva oportunidad, esta ventana que nos da el artículo 5, fracción segunda, párrafo segundo de la ley de amparo, cuando dice que también se pueden promover amparos contra actos de particulares, y a alguien se le ha ocurrido que una de esas oportunidades del amparo contra particulares es contra los notarios. ¿Se puede demandar en amparo un notario, sí o no? Y entonces la Corte primero dijo sí, luego dijo no, luego dijo no son autoridad, pero violan derechos humanos, con lo cual uno también dice, bueno, si violan derechos humanos, ¿por qué no les puedo demandar en amparo? No, porque no son autoridad. En fin, quiero decir, pues, que no es exclusivo de jueces locales ni de tribunales locales. En segundo lugar, lo cierto es que creo que la pregunta de Saúl es cómo hacerlo bien. Y digámoslo con todas sus letras, ningún tribunal del mundo lo puede hacer bien si tiene una carga excesiva de trabajos. Por ejemplo, en el informe que presentó el ministro Luis María Aguilar en diciembre del año pasado, se informa que la Suprema Corte, nuestra Suprema Corte, 11 ministros, claro, con muchos secretarios, estoy cuenta con, en fin, con todo el apoyo, ¿no? Con todo el aparato de apoyo, pero son 11 ministros, dictaron el año pasado más de 16,000 sentencias. 16,000. La Corte Suprema de Estados Unidos dicta 90. 90. Por eso la Corte Suprema de Estados Unidos se equivoca menos. ¿Cuántas posibilidades tienes de equivocarte si dictas 16,000 sentencias? 16,000. Exactamente. Si dictas 90, ¿qué quiere decir? Que tienes tiempo para pensar, tiempo para reflexionar. Mis amigos o alumnos que son secretarios, estoy cuenta, les piden 3 y 4 proyectos por semana. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Claro, tienen luego sus secretarios de estrella con sus temas delicados a los que les dicen, a ver, tú enciérrate 2 meses solo para una sentencia. Y salen bien, ¿no? Bien redactadas, salen muy bien revisados los tratados internacionales, citan al doctor Astudillo, está bien.
Pero si tienes que ir a 20 por hora, está rápido, 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 pues no puedes. Entonces también pidámosle a los tribunales que hagan lo que humanamente se puede hacer. A César Astudillo y a mí nos encanta criticar a los tribunales cuando sacan malas sentencias. César critica a la Sala Superior del Tribunal Electoral, yo a la Suprema Corte, y nos divertimos mucho y les atizamos en Twitter, les atizamos en El Universal, escribimos libros en contra de estos hombres que son impresentables, pero a la hora en que nosotros escribimos nuestros libros y escribimos nuestros artículos, tenemos todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Podemos tardarnos 2 años en escribir un libro, o 3 años, o los años que haga falta. Un juez no se puede dar ese lujo. Porque un juez que tenga rezago, ahí le cae el consejo de la judicatura. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? A ver, su bitácora, ¿cómo andamos de aquí? Ah, tiene usted rezago, órale, sancionado. Usted ya, juez de distrito, no va a llegar a ser magistrado. Y entonces los jueces de distrito se apuran y lo sacan a veces hasta de machote. Y en el copy-paste de machote hasta se les van errores. Del caso anterior, oye, dejaron el nombre del otro quejoso, hombre, chiva. ¿De veras? ¿No me creen? ¿Por qué? Porque van a 1000 por hora. Entonces también tenemos que ser en esto muy razonables, insisto. Y aunque César y yo practicamos el deporte de la crítica judicial y nos divertimos mucho haciéndolo, pero tenemos que ser muy corresponsables y decirles a las autoridades judiciales, porque esa fue tu pregunta, Saúl, pues que hagan lo que humanamente se pueda hacer. Ahora, ¿qué preferimos? Ese es un debate que en México no hemos tenido. ¿Qué preferimos? ¿Una corte de 16,000 sentencias hechas deprisa, mal terminadas, con poca argumentación, mal fundamentadas? ¿O queremos una Suprema Corte con 90 sentencias que sean hitazos, home runs las 90? Yo prefiero los 90. ¿Por qué en todo el mundo, cuando hay un seminario internacional de derecho constitucional o se discuten temas de derechos humanos, ¿por qué todo el mundo citamos criterios de la Suprema Corte de Estados Unidos y no he escuchado en ningún seminario internacional, nunca, bueno, alguna vez sí, pero para criticarlo, sentencias de la Suprema Corte mexicana? ¿Por qué no tenemos esos? ¿Dónde está el Marbury versus Madison mexicano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, sí, ahora recientemente, ¿no? Lo de ahora presumimos mucho de esta sentencia de Saldívar del orden de los apellidos de los hijos, ¿no? Oiga, ya pónganle el orden de los apellidos, ¿ya lo saben o no, jóvenes? Ustedes que van a tener hijos. Sí, les pueden poner el orden de los apellidos que ustedes quieran, eso dijo la Corte. Si quieren primero el apellido de la mamá, y luego eso va a llevar mucha belicosidad conyugal, van a ver. Sí, ya de por sí, ¿no? Sí, antes te lo resolvía la ley, entonces ya decías, bueno, pues es que, mi amor, la ley dice que yo primero. Ahorita la Corte dice, pónganse de acuerdo, a ver quién pone el primer apellido al hijo. Y eso va a tener una fuente de divorcios padrísima, vamos a tener más trabajo, jóvenes. Bueno, ahí está, por si faltara. Entonces, está esa, está el caso Marihuana, también de Saldívar, muy, muy buena. Si quieren ver una gran sentencia, decía Saúl, de proporcionalidad, la mejor sentencia que hay en México hoy día, que yo sepa, sobre proporcionalidad, es la resolución del caso Marihuana que hizo la Suprema Corte hace 1 año y medio, con esta ponencia extraordinaria de Saldívar y el trabajo impresionante del secretario Arturo Bárcena. Verdaderamente es una cosa extraordinaria, porque además la Suprema Corte, siempre el juicio, no quiero entrar ahorita en tecnicismos porque no quiero aburrirlos, pero el juicio de proporcionalidad es la técnica argumentativa más sofisticada y compleja que hay en el derecho hoy día, en el mundo. No hay nada más complicado. El test de proporcionalidad es lo más elevado, digamos, en los argots argumentativos a nivel mundial. Todos habían seguido, en América Latina, primero en Alemania, luego en España, luego en Colombia, y luego pues llegó tarde a México, pero llegó a partir del 2004, habíamos seguido el test de proporcionalidad de 3 pasos de Robert Alexi, ¿no? Los 3 pasos. El anclaje constitucional, el principio de idoneidad, el principio de necesidad o proporción en sentido estricto. Y Saldívar y Bárcena, en esta sentencia del caso Marihuana, lo desdoblan en 4 pasos. Ya no 3 pasos. O sea, vean cómo un tribunal mexicano, cuando realmente tiene a un ministro que le sabe a los temas, que se mete a los temas, que estudia los temas, cuando trae a un secretario del nivel de Arturo Bárcena, o lo que en su momento pudo y ha hecho muy bien Alfonso Herrera mismo, o sea, o Eduardo Ferrer cuando fue también secretario de la Corte, que ahora es presidente de la Corte Interamericana, para que vean que sí se puede.
Sí se puede, se pueden hacer las cosas bien. Estas dos sentencias, les podría citar otras, son el orden de los apellidos, del caso marihuana, quizá también en esta, digamos, si me piden como una especie de podium, ¿no? Como una especie de triunvirato, la sentencia del el amparo directo en revisión 517-2011, que es el caso de Florence Cassé. Esa sentencia del caso Cassés, no sé si han tenido oportunidad de leerla, con esa, de nuevo, esa ponencia revolucionaria que es la ponencia Saldívar, secretario proyectista Javier Mijangos, es extraordinaria, extraordinaria. Nos puso una cosa para que a los que nos gustan los temas jurídicos debatamos durante días el efecto corruptor. En ninguna otra sentencia, yo nunca la había leído. Es más, un día, como Javier Mijangos nos ayuda también a dar clases, un día le dije a Javier, oye, ¿de dónde sacaste esto del efecto corruptor? Yo nunca lo había leído en ningún lado. ¿Tú lo inventaste? Me dice, no. Un tribunal local en Irlanda, en una sentencia de primera instancia. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo encontraste? Me dice, leyendo, revisando. Bueno, lo encontró y lo trajo a México. Y eso nos pone a la vanguardia, nos pone mejor que Colombia, mejor que España. O sea, sí se pueden hacer las cosas. Yo creo que, pero ahí va la respuesta, Saúl, y con esto cierro. Hay que darle a los tribunales el tiempo, la pausa, la calma para que hagan bien su trabajo. En México hay talento jurídico y en México hay mucho talento jurídico, pero los atosigamos con cargas burocráticas. Los atosigamos con que, a ver, y otra vez, y otro amparo. Y los abogados somos especialistas en fregar al propio sistema. Porque cualquiera que tenga un mínimo contacto con la Suprema Corte ejerce una suerte, no les quiero dar pistas, jóvenes, pero ejerce una suerte de cabildeo con sus ministros amigos o conocidos o hasta secretarios. Oye, manito, atráeme mi asunto, ¿no? Échale, porque no confío en el colegiado, jálalo a la Corte. Y entonces es un abogado que jala un asunto, y otro abogado que jala otro asunto, y otro que jala otro, y entonces terminan con 16,000 asuntos. Porque hay 16,000 abogados influyentes en México que conocen al ministro tal, que conocen al ministro cual, o el procurador que le dice al presidente de la corte, oye, esto, y ahí está. Y así queremos buenas sentencias, así queremos un Marbury versus Madison, ¿a qué hora? Díganme a qué hora, cuando tienes que desahogar 16,000 asuntos. Y estoy hablando de Suprema Corte. Abajo en colegiados, los colegiados administrativos del primer circuito, que es la Ciudad de México, están en un promedio de entre 2,500 y 3,000 sentencias al año. Pero no son 11, son 3. O sea, échenle el promedio. O sea, es verdaderamente absurdo. Es verdaderamente absurdo. Entonces, esa sería mi respuesta. Sí se puede, hay talento, pero necesitamos tiempo y necesitamos calma para dictar buenas sentencias. Le dice tranquilidad al magistrado porque tienes 200 asuntos que resolver en una semana, no son tantos, en dos semanas, te alcanza el tiempo, puedes hacer buenas sentencias, Gerard. Gracias a nosotros tienes 200, bueno, no te puedes quejar, trabajo te lo estamos dando. Si me permite nada más, para cerrar, César, yo te quiero pedir una reflexión, dos minutos, lo que tú te quieras tomar, una reflexión sobre el tema que hemos venido tratando. No te pediría que hablaras del libro porque igual no hablas bien de él, pero sí te quiero pedir una reflexión sobre el tema del control de convencionalidad y luego, Miguel, si me permites, te pediré también una reflexión final en dos minutos. César, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. A ver, yo creo que estamos en un momento crucial, en un tránsito importante entre, ya lo decía Miguel, pero yo también lo quiero subrayar, la forma como nos acercamos y concebimos al ordenamiento jurídico y lo que eso implica para sus operadores más cercanos. Claramente, el orden jurídico vincula a todos los poderes públicos, pero de manera especial al poder judicial o a los poderes judiciales. Estamos en ese tránsito, estamos, me parece que tratando todos, cada uno desde nuestro ámbito de responsabilidad, de contribuir justamente a ese cambio, que es un cambio cultural jurídico para aproximarnos y para dar los elementos de cómo aproximarnos. Esto que acaba de decir Miguel, yo ese rato también comentaba algo sobre el particular, es muy importante, es llevar esos nuevos elementos, esas nuevas técnicas, principios, métodos de interpretación, tratar de socializarlos, de culturizar desde los que están iniciando la carrera, tratar de infundir esta nueva manera de ver el derecho,
porque lo que sí hay que tener en cuenta es que debemos romper también otro de los elementos que ha estado presente en nuestro sistema jurídico y que por eso parece que estamos tardando tanto. Ha habido una aristocracia judicial que no ha permitido el desarrollo de habilidades en otros jueces, justamente porque por mucho tiempo la Suprema Corte se mantuvo un ámbito rígido competencial que no permitió que otros jueces fueran coadyuvando con ella, fueran interiorizándose cada vez más en la forma de interpretar la Constitución. Puso un alto, dijo, esto me toca a mí, y en consecuencia hoy estamos padeciendo el influjo contrario, pero vamos retrasados, porque después de esa interpretación aristocrática en donde la Corte reivindicó que solo a ella, solo sus 11 ministros tenían la potestad de interpretar de manera vinculante el texto constitucional, hoy pasamos a una interpretación que yo he llamado democrática, porque ese es el control difuso. Todos los jueces, con independencia de su materia, de su grado, de su especialización, de su ámbito de actuación, tienen la obligación de realizar este tipo de control, pero hay que interiorizarnos para que no lleguemos a estos despropósitos también, porque también en aras de estar a la moda y decir estoy realizando control difuso de convencionalidad de oficio, hay quienes sí se han volado la barda y han llegado a cometer despropósitos, de tal suerte que de lo que debemos alertar es que también tenemos en el control de convencionalidad, en el principio pro persona, en el garantismo, ahora referentes para decir todo cabe detrás de estas categorías y no es así. Justamente están construidas para tratar, como ya lo he referido, de bajar al máximo posible la discrecionalidad judicial. Termino diciendo algunas referencias puntuales. Ese rato me quedé pensando, bueno, me llegó un mensaje, Miguel, que ya te está buscando Anaya, que quiere tu teléfono, si se lo podemos pasar. Dos, justamente, fíjate, Miguel, a los que has referido, Alfonso, Javier, Eduardo no, pero Bárcena, tú y yo, curiosamente somos complutenses, algo debe haber ahí, que estudiamos en la Complutense, ya el posgrado, porque estudiamos acá, pero es interesante ver también el desarrollo de lo que han aportado, porque déjenme decirles que ellos son bastante jóvenes, y ahí está también, derivado de que estamos ante estudiantes, ahí está una semilla para decirles que todos los que desde el principio se interioricen con esta nueva forma de entender el derecho, tienen muchas posibilidades de revolucionar al derecho mismo cuando ya estén ustedes siendo las secretarias, los secretarios de Estudio y Cuenta. Gracias a Saúl por la oportunidad, regularmente tenemos ocasión de platicar sobre distintos temas, a él le apasiona este tema del control de convencionalidad por su faceta de profesor también de Derecho Internacional, pero gracias por escribir este libro porque nos dio oportunidad de este diálogo en la FES Acatlán, que siempre es extraordinario venir para acá, y yo quiero básicamente agradecer, como empecé, la deferencia de invitarme a este panel extraordinario y reflexionar en conjunto con las agudas siempre reflexiones de mi amigo Miguel Carbone. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Y Miguel, te pediría también una última reflexión, Miguel. Bueno, haciendo caso omiso de la recomendación de Saúl de no hablar de la obra o del autor, yo sí quiero decirles a los jóvenes que están aquí, a los jóvenes que estoicamente aguantaron estas dos horas, gracias por haberse quedado hasta el final, que volteen a ver a este hombre, volteen a ver a Saúl. Ya escucharon su currículum. Saúl es egresado de estas mismas aulas donde ustedes están ahora. Quiere decir que en unos pocos años ustedes pueden estar aquí presentando su libro, que en unos pocos años ustedes pueden ser magistrados electorales o pueden ser consejeros electorales o pueden estar aplicando en la práctica los conocimientos que escucharon en estas aulas de sus profesores. Así que la presentación de hoy y el ejemplo humano, cívico, ético y académico de Saúl Mandujano debe de inspirarlos a todas y todos ustedes. Ustedes se tienen que ver reflejados en Saúl Mandujano. A mí me gustaría, Saúl, que el día de mañana, dentro de unos años, a lo mejor ya no nos invitan a César y a mí,
pero que se estuviera presentando en este mismo auditorio y estuviera igual de lleno este auditorio, un libro de ustedes. ¿Quién quiere escribir un libro? ¿Quién dice yo? Ahí uno. Ah, ya se están animando. Ok, fíjate cuántos. No van a alcanzar los libros, es impresionante. Tienen que hacerlo, jóvenes. Tienen que ver esta motivación. Saúl Mandujano es la prueba viviente de que sí se puede, de que sí se puede, de que no tienen que tener ninguna duda. Y claro, eso sí, tampoco vengo a echarles cuentos. Van a enfrentar una enorme competencia allá afuera. Porque hay jóvenes, igual que ustedes, que están poniendo toda su energía, todo su talento, todo su tiempo, toda su dedicación a intentar ser los mejores. Y les van a querer ganar allá afuera. Les van a querer intentar ganar los clientes, los juicios, llegar primero a ser magistrado. Les van a querer ganar los concursos de oposición. Y ustedes tienen que demostrar que pueden. Ustedes tienen que demostrar que la Universidad Nacional sigue teniendo muchas cosas que decir. Porque yo creo que lo sigue teniendo. Y no deben de sentirse ustedes menos porque no lo son. Cuando se enfrenten a un egresado de la Libre de Derecho, o de la Universidad Panamericana, o de la Ibero, o del ITAM, o del CIDE, no son menos, al contrario, les pueden ganar. Les hemos ganado muchas veces, les seguimos ganando. Yo me siento profundamente orgulloso de haber estudiado en la UNAM. Y cuando veo a hombres como Saúl Mandujano, cuando leo obras como la que hoy presentamos, me siento doblemente orgulloso. Y ustedes tienen que sentir ese orgullo también. Y tienen que verse reflejado, porque el día de mañana los queremos a ustedes aquí. Ustedes pueden ser el Saúl Mandujano de dentro de 5 años. De 5 años. De 8 años, vaya, para no exagerar. Pero ustedes pueden hacerlo y por tanto les deseo el mayor de los éxitos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Saúl por permitirme este diálogo tan fructífero. Y esta forma de presentar libros que yo nunca había visto. Cuando te invitan a presentar un libro es para que te eches un rollo, etcétera, y luego ya te callas. Pero aquí Saúl nos pregunta y nos pregunta y nos pregunta y seguimos, hable y hable y hable. Me pareció extraordinariamente inteligente la forma de organizar esta presentación y también por ello lo felicito a nuestro autor. Y que el aplauso sea para él, porque es el que más lo merece. Bueno, vamos a dar por terminada esta presentación. Pedro, voy a pedirte que si nos haces favor de acompañarnos para entregar un reconocimiento a Miguel, a César, por su participación. Y Miguel, César, dejé una felicitación al final por un joven que en ustedes vio un ejemplo. Y ese joven se está preparando, no está en México. Si hubiera estado en México, estaría aquí. Y estaría muy contento y muy satisfecho. Un abrazo para Saúl, para mi hijo que está estudiando fuera, como un ejemplo de ustedes. A continuación, vamos a dar inicio a la entrega de reconocimientos por la participación en este evento. Primeramente, al autor de la obra, el maestro Saúl Mandujano Rubio, en manos del consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Saúl, muchísimas gracias por la invitación. A continuación, al doctor César Astudillo. Y finalmente al doctor Miguel Carbonell. Muchas gracias, consejero presidente. Antes de finalizar, les hacemos una cordial invitación a visitar el stand donde pueden encontrar disponible la obra que hoy presentamos. De este modo, finalizamos este evento. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.